Good evening. Good evening. Good evening. Evening, good evening. Hello, Jenny. How are you? Hello, teacher. Muy ¿Bien y bien. usted? I'm okay. Usted estaba un poquito enfermita. Me parece que escribió. No, es que la cosa es como que el internet, como que el cable de la conexión de internet estaba mala. Entonces pasó 2 días que no funcionaba. Entonces hasta ahora en la mañana que vinieron a revisarlo. Y eso de la, ¿cómo se llama? Del internet ha molestado porque hubieron dos de ustedes, por ejemplo, la última fue, ¿cómo es que se llama? Ya me olvidó, que era una que ponía carito. Ella, por lo mismo, pero quizás se lo arreglaron, pero como ya si se pierden algunas clases ya no se sienten igual, ¿verdad? Entonces, pero es el problema que ella tuvo también, el Sí. internet y también un... Sí, la cosa es como con datos mucho se frisa la imagen. Ese de que, permítame. Sí, fíjate de que yo trabajo también con una plataforma que se llama Meet, que es de Google, ¿verdad? Con eso no tengo ningún problema. Por ejemplo, si se va a internet, yo inmediatamente entro mis datos y ya trabajo. Pero Zoom es diferente. Zoom es como quizás es más pesada la plataforma porque mis datos no la levantan. La vez Sí, ese es el pasada, problema. ¿se acuerdan el día que se fue la luz? Sí. Yo no pude entrar con mis datos, si se fijaron. Mi hija me tuvo que a los datos de ella. Y con Sí, los es que datos de ella sí pude. yo creo que mucho pesa, igual que Vince. Okay, como que anda dando enfermedades, ¿verdad? Luz todavía debe estar enfermita y por ahí me escribió que Moisés tampoco por eso iba a venir por la niña de él. Así que bueno, ya estamos a punto de terminar el curso, ¿verdad? Solo faltan cuatro clases con la de hoy. Ya después de la permitan.
Como les decía, después de la de hoy solo faltarían tres. Y como a la última clase se hace una encuesta, la última clase es como prácticamente obligatoria asistir. Y porque la encuesta también es obligatoria. Bueno, en los primeros cursos que yo estuve, mandaban enlaces para esa encuesta antes de del día, pero en estas últimas se lo mandan el propio día, mandan un enlace y hasta ese día ustedes pueden, en la clase se hace esa encuesta. Si digamos el enlace lo mandaran en el día, por ejemplo, yo no sé exactamente a qué horas lo van a mandar esta vez, pero digamos si lo mandaran en la tarde, digamos. Entonces ustedes no pueden hacerlo. Solo reciben, véanlo, pero no entren. Pero si estén listos por ejemplo, se llena a partir de copia y pega. O sea, la información que usted tiene como usuario, todo lo que es su cuenta, su usuario, le dan a usted un número de inicio. Todo eso. Pero ahí en el. Hay unos datos que son personales y unos que son generales, ¿verdad? Los que son generales los mandan ahí en el enlace que mandan en la invitación a la encuesta. Entonces ahí es que usted se prepare si puede disponer de otro dispositivo o no sé, para que esté solo copiando y pegando. Así se llena más rápida la encuesta. Y en cuanto a, no sé, ¿verdad? Que ahorita solamente hay 10. Si vieron el mensaje que pusieron ahí en WhatsApp, ya vi que unos contestaron, pero ahí dice de que algunos los han contactado personalmente, pero los que no, que pongan ahí en el grupo si van a seguir y van a ponerlo por medio de poner de acuerdo. Ya varios de ustedes ya lo pusieron, ya estuve viendo yo ahí. Pero si usted no todavía no se ha percatado de ese mensaje y todavía falta y tiene intenciones de seguir, ¿verdad? Que mi invitación es que sigan, porque si por algo comenzaron es porque es como no pueden abandonarlo en el medio camino. Esto de inglés le voy a explicar cómo es. Si usted toma un curso básico, por ejemplo, bueno, este solo es un nivel de básico, son 6, me parece. Entonces, pero usted es como una carrera que usted inicia. Usted en la salida tiene que saber, estar seguro si va a hacer esa carrera o no la va a hacer. No puede usted, como decir, estar indeciso o decir sí o no en el camino. No puede. Le voy a decir por qué. Porque si usted hace 3 módulos, por ejemplo, y usted ya no sigue, eso que usted aprendió se le olvida con el tiempo. No es lo mismo porque es un conocimiento que está incompleto, está como aislado. O sea, en otras palabras, no se defiende todavía con el inglés. Entonces, para poder aprender bien, hay que hacer todos los módulos. El básico solamente es básico, es de supervivencia, digamos, usted hace 6 módulos, puede sobrevivir ya sea en su compañía o en otro trabajo o en Estados Unidos, quien quita, ¿va? Porque usted pueda viajar. Usted puede defenderse a una manera de sobrevivencia. El intermedio lo prepara a usted mejor, se defiende más, ¿verdad? Y al avanzado ya son personas que llegan a un nivel avanzado, ya son personas que ya pueden trabajar usando el idioma. Entonces, si usted es una de esas personas que comenzó a estudiar inglés porque le gusta, además de eso tiene sus propósitos de que se le ayude en su vida, ya sea en su trabajo o en un futuro usted quiere viajar a Estados Unidos o a otro país que hable inglés, como Canadá también. Entonces les aconsejo de que ustedes sigan esta carrera, o sea, no solo comiencen y ahí lo dejen, no tienen que terminar.
tienen que seguir, ¿verdad? Porque, como dicen, yo siempre les digo esta frase, todo lo que vale la pena cuesta. Nada que es fácil, vale la pena. O sea, si es fácil es porque no vale la pena, es porque no les va a ayudar a usted en nada, porque todo lo que cuesta es porque va a ser valorado de alguna forma. Entonces, ese es mi consejo. Casi siempre le doy este consejo ya el último día, pero me adelanté un poquito. Vaya, entonces esa es la información que les quería dar. Revisen ahí el grupo si ustedes todavía no han puesto de acuerdo y están en disposición de seguir, pues ahí comuniquen, ¿verdad? Solo la persona que está encargada del grupo, que se llama Clarice, les pide que pongan de acuerdo y ahí ustedes, ellos toman como que usted ya va a seguir. Bueno, después de ese comercial, bien. Let's begin. Okay. De topic is how to use there is and there are plus quantifiers. Okay, we are going to see what is this, okay, what it is about. There is and there are and quantifiers, okay. What are the quantifiers related to this topic? And the quantifiers you have to use when you are talking about there is and there are, that is existence of something. Okay, the name of the unit is addresses and places, and the objective of this class is ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. Okay, what is that? Okay, the locations of places and directions surrounding my workplace. Surrounding is que están alrededor, right? Your workplace, in this case, the Pedregal, right? The Pedregal. So let's talk about your company. Let's talk about your company. Okay, remember that yesterday we used the preposition in, at, on. So, where do you work? This is a question that anybody can ask answer here, but maybe the answer is going to be the same because you work in the same place. Remember that you have to tell me one location, give me in, another location using at, and another using work on. When the class finished yesterday, I told you the answers, if you remember. Here you can tell me in, you can tell me the city, you can tell me the town, you can tell me the department. Here in an at, you can tell me the complete direction. Okay, the complete direction of the place. And here on, you can tell me the name of the street or the name of the avenue, if there is an avenue. I guess that no, okay, there is not an avenue. Okay, so complete this, please. And I'm going to ask you the question, where do you work? And you answer, I work in, okay, I work at, and I work on. Okay, do it, please, complete this. Where teacher? Where? On your notebook. On your notebook.
Okay, I guess that you did it, right? You're ready. Okay, I'm going to ask, where do you work? And you answer. Okay, the three locations. Ready? Ready, ready. Okay, begin with Mr. Rafael. Okay, where do you work, Mr. Rafael? I work in Confecciones El Pedregal. Continue because you have to give me the three locations using in, at, and on. I work at, I don't know, teacher. Yo pensé que era only one. La No, correcta. no, the three. Using the three. Okay, let's see if Marco is ready or Victoria. Okay, listen to Victoria's example. Okay, Victoria, where do you work? I work in a factory and I work at Hanes Brands and I work on a share because no, they don't remember the location. Oh, the name. Okay, the name of this. She said on a chair because it on is On. for surface, right? Okay, and let's see who remembers because yesterday we said the name. Okay, Marco, where do you work? I work in Opico City. Yes, Ajá, continue. I work at 55 Street, Pan American Street. La dirección. Sí, va. Ajá. I work on Hanes Brand. No. Okay. Okay, guys. Remember that you use on for streets, for avenues, for certain locations, like on the corner, for example. But in the case of you can use the Panamericana Street, okay? You can use that on. And you use at for specific places when you mention the name of the place. Okay, well, I said the Pedregal because that is the name that appears in my information. But you say, I work at the Pedregal company or factory. Oh, it was good when you say I work in a factory. It was good too. It's good if you say I work in a factory or I work in Opico City and so on. Okay, let's say how Jaime did it. Okay, Jaime, do you have the information ready? Yes, Okay, where do teacher. you work? I work in a factory.
I work at the Confecciones Federal. I work on the Pan American Street. Excellent, excellent. You did it very good. Okay, let me see who else. Zulma, where do you work? I work in Opico City. I work at Concepción Sestón. Sí, la última, si no, lo que demás. Okay, the name of the street. Mónica? Hey, Alfredo, are you there participating? Yes. Okay, can I ask you the question? Where do you work? I work in San Juan Opico. I work at the El Salvador Zoo. I work on the Pan American Street. Excellent. Okay, do you see, Mr. Rafael? You can give the location given the three prepositions. In, when you are talking about the city, you are talking about the country, the department, or the place, in an office, in a factory. Okay, and you use at when you are talking about an address, the name of the company or the name of the factory. And use on when you're talking about streets, avenues. Okay, in the case of your factory. Now continue. Hey, this topic was yesterday's topic. Okay, now the topic for today is we have to learn about some locations because we need to locate the places related to others. Okay, here you have across the street, on the corner of, around the corner, down the street, on the right, on the left, next to, between, behind. And now look at the picture. What is this about? Okay. For example, when you are talking about a street, you say on Clark Street, on First Avenue, on Panamericana Street. You use down the street is por esta calle, right? Down the street doesn't mean abajo de la calle because you say that down is abajo, right? But it doesn't mean abajo in this case. It means por esta calle, right? En lo largo de esta calle. Por esta calle, right? Across the street, look. Look what is across the street. Around the corner, okay? You are here and the place is here. It's around the corner. Al otro lado de la esquina, o a la esquina, right? Dando vuelta a la esquina, something like that, you can say. Okay, on the corner of, the place is exactly on the corner. And you mention the streets and avenues that are here, right? In this case, Mark Street and Smith Street. This place is on the corner of Smith and Mark, referring to the streets. Okay, here on the right is because you go and the place is on your right, a su derecha, right? A su derecha, on the right. On the left is the contrary. Okay, the place is on your left is a su izquierda. Here, between, you can say between two streets or between two places. In this case, this place is between King Street and South Place, between two streets. Okay, en medio de.
Now let's go back to this. We have across the street, on the corner of, around the corner, down the street, on the right, on the left, next to. Well, I didn't explain next to. Between and behind. Here, I didn't explain also behind. And the explanation is not behind, but behind is. Okay, let's see if you know. Okay, tell me what you understand in for these locations, phrases to given locations. Okay, what do you understand when I say across the street? What is across the street? Cruzando la calle. Cruzando la calle. Al otro lado. Al otro lado de la calle, right? Exactly. On the corner of? En la esquina. En la esquina. Exactly. Around the corner? A la vuelta de la esquina. Exactly. Down the street? Debajo de la calle. Esquina abajo. No, no, no significa abajo. Abajo. Pareciera como que, ajá, por la, en esta calle, ¿verdad? Siga la calle. Por esta calle, ¿ok? Down, así se dice, pero no significa que sea porque sea para abajo, ¿ok? On the right. A la derecha. On the left. A la izquierda. Next to. Punto A. Sigue adelante. No. Next to is próxima. A la par de. Ah. A la par de. Between. Entre. Behind. Detrás. Detrás. Okay. Now repeat the pronunciation, please. Across the street. Across the street. Across the street. On the corner of. On the corner of. Oh. Oh. It's not off. Okay. It's not off. It's oh. On the corner of. On the corner of. Around the corner. Around the corner. Around the corner. Down the street. Down the street. Down the street. On the right. On the right. On the left. On the left. On the left. On the left. Next to. Next to. Between. Between. Behind. 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 Okay. So we have few students, so we have time to practice. Okay, Mr. Rafael, can you please read the phrases? Across the street, on the corner, out, around the corner, down the street, on the right, on the left, next to, between, behind. 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 Zulma? Across the street, on the corner, out, around the corner, down the street, on the right, on the left, left, next to, left, next, left, uh-huh, left, next to, between, behind, behind, behind. Jaime? Across the street, on the corner, out, around the corner, down the street, on the right, on the left, next to, between, behind. Uh-huh. Between, behind. Victoria? Across the street, on the corner of, around the corner, down the street,
On the right, on the left, next to, between, behind. Okay, Marco. Across the street, on the corner up, around the corner, down the street, on the right, on the left, next to, between, behind. Good. Jenny? Across the street, on the corner up, around the corner, down the street, on the right, on the left, next to, between, behind. Manuel? Manuel is participating. Okay, Alfredo? Across the street, on the corner of, around the corner, down the street, on the right, on the left, next to, between, behind. Good. Okay. Now I'm going to explain the use of there is and there are. There is. How you use there is and there are. Okay. When you say there is and there are, it means existence. Que hay algo, right? Que hay algo. In this case, a place. O podría ser un equipo, right? There is in singular, and there are is in plural. The meaning is the same. Hay, existencia, right? Existe algo. In this case, look at the example. There is an ATM across the street. Okay, there is an ATM across the street. What is a ATM? Cajero automático. Cajero automático. Yes. So there is an only one, right? There is an across the street. ATM. There is, okay, here now we are using the contraction. We don't say there is, we say there's. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay, remember that when we use on the corner of, we have to mention the two streets or the street and the avenue. In this case, we have Roosevelt Street and First Avenue on the corner of. Okay, if you remember what is on the corner of, here we have, okay, on the corner of. Roosevelt, okay, no, there is no, in this case, here, when we say there is no, it's because we are saying something that is no, no existent, it's negative. There is no clothing factory around the corner. Okay, plurals. There are a lot of companies down the street. Okay, here we have quantifiers. What is the quantifier when we say a lot of? A lot of. We use this quantifier with plurals. Okay, with plurals. There are a lot of companies down the street. What is a lot of? Muchas, right? Un montón. A lot of. There are a lot of
companies down the street. Because it's plural, you have to use the word in plural. What are you talking about? About companies in plural. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Okay, there are some. Here we are using the quantifier some. What is some? Algunos, right? Some is used for the plurals. Here in this case, right? But also, there are some examples in some contexts that there we can use some in singular, but with the uncountable nouns. Okay. Some también se puede usar para singular cuando se refiere a los no contables, pero en este contexto que nosotros estamos hablando de lugares y estamos hablando de compañías, de lugares en general, no estamos hablando de no contables, okay, porque todo se puede contar. O sea, el tópico se extiende en otros contextos, pero aquí como solamente vamos a hablar de lugares, solamente lo vamos a hablar en el contexto del plural, okay? So, you there are a lot of, there are some. A lot of and some are quantifiers because they mean quantity. Okay, when you say a lot of, montón, is quantity. Some, algunos, is quantity, right? Now look this example. There are no hospitals on Barrio Street. There are no, okay, when we use no here is nothing, right? No, no I, right? So it's also quantity, it's zero. It's like I say zero, right? No, right? There are no hospitals on Barrio Street. Okay, repeat please everybody. There is an ATM across the street. There is ATM across the street. There is a recruitment center. Well, center. We pronounce this center. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is. There's a recruitment. Recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's no clothing factory around the corner. There are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. Okay, aquí cuando usted pronuncia there are, lo puede pronunciar más rápido. There are. Como que no hubiera esa E y fuera una sola palabra, okay? There are a lot of companies down the street. Some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrio Street. There are no hospitals on Barrio Street. Okay. Repeat, Rafael. There is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is not clothing factory clothing
factory around the corner. Okay, another. Alfredo, can you repeat this, please, in the plurals? Ahorita. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and less city on the street. There are no hospitals on Marshall Street. Okay, hospitals. Well, you can hospital. Say hospitals or can you say hospitals? There are hospitals. No hospital Marshall Street. La H se pronuncia hospital. Como que fuera una J. Okay, como que fuera una J. Hospitals. Hospital. Hospital. Mm-hmm. Hospitals. Okay. There are now, no. Yes. No, ya no. Okay, continue. There are no hospital on Barrio Street. Okay, there is and there are. Use there is with singular nouns. Use there are with plural nouns. Example, there's a small office downstairs. There's a large desk and two windows. There's no elevator. Okay, these are the affirmative, right? Number one, there's a small office downstairs. There's a large desk and two windows are affirmative. The negative is there is no elevator. Here we have as negative, there is no, right? But we also can say there isn't. There isn't also you can say. Okay, you can use also that way. Here we have the yes no question. Is there a balcony? Is there a balcony? Yes, there is. Yes, there is. No, there isn't. No, there isn't. Okay, here are the plurals. There are three large rooms upstairs. Okay, upstairs is the contrary of downstairs. You use downstairs or upstairs when you are in a building. Okay, downstairs is el piso de abajo, right? Or abajo. Upstairs, el piso de arriba. There are two windows and a large desk. There are no elevators. Question, are there closets? Yes, there are. No, there aren't. Okay, here you have, is incorrect. What is correct or incorrect? There is equal to say there's. There is. There is. Yes, there's is incorrect. You cannot contract the affirmative answer. The affirmative short answer, you cannot contract. You have to say, yes, there is. Okay, usted puede usar la forma contractada en oraciones afirmativas, pero no en la respuesta de la pregunta de sí o no. Okay, aquí tiene que usarlo en forma completa. There are incorrect. Correct, there are. Okay, well, let's see. David, are you here? Not yet, maybe. Monica?
Ni modo, chicos, les tocó a ustedes participar más. Ok. Victoria, can you please read this part? Sí, teacher, antes de eso tenía una duda, no sé si puedo preguntar. Yes. Con respecto a la parte negativa, ahí solamente usaríamos el there are no. Ahí no es como en el presente simple que usamos el... Ah, no, en la cosa del verbo to be, que usamos el not. Solamente es there are no. Sí, es como esa es la forma. Así se usa. Pero como les estaba explicando, también pueden usar la forma de isn't. En la parte del singular. Ajá, there isn't. Ajá, no, es en el negativo. There isn't, también podemos decir. Ah, pero cuando es there is, pero cuando es there are, y vamos a decir la frase, es there are no, y para responder el no, there aren't. Ahí sí podemos usar el aren't, sí. Sí, sí. No, inclusive aquí también lo puede usar, pero no es como... Pero fíjense que el inglés es una cosa que hay que aprenderla. Una cosa es como lo gramaticalmente correcto o lo que usted podría decir, ah, entonces así lo voy a decir siempre. Pero, y otra cosa es cómo se usa. Entonces hay que tratar de aprenderlo cómo se usa. Si usted, por ejemplo, eso porque es un inglés, como decir, formal, ¿verdad? Y por lo tanto, es bastante gramatical. Porque es un lenguaje formal. Pero digamos, si usted va a Estados Unidos, un ejemplo, usted tiene que acostumbrarse a cómo lo oye, cómo lo usa la gente para poder comunicarse, ¿no? Entonces, una cosa es cómo es lo correcto gramaticalmente o un lenguaje, vaya, por ejemplo, en el español. Si usted se pone, voy a poner un mal ejemplo. Alguien, digamos, alguien que vende en el mercado. A un gerente de un banco, por ejemplo, digamos, de una compañía, aún ahí usted va a encontrar la diferencia, como hablan. O sea, el lenguaje es bien diferente. Aunque a veces ni tanto, eso es lo estoy hablando de la generalidad, ¿verdad? A veces pues, el del banco podría ser más así mal hablado. Bueno, la cosa es que entonces es lo mismo. O sea, tenemos que acostumbrarnos a un lenguaje más como de uso. Ese there is no elevator es como un poquito más informal. Y es que yo ya lo había escuchado en una canción, en la de la Lady in Red, creo que dice there's nobody. Ajá, there's nobody here. Ajá, sí, entonces... Bueno, es un poquito, cuando aún cuando usamos contracción, usted ya sabe que es un poco más informal. Si lo vamos a usar bien formal, sería there is not. Pero, pero igual es más así como dice usted, que hay que aprenderlo más como ellos lo usan, digamos, como normalmente ellos lo hablan, contractado. Sí, mientras más contractemos, es como un lenguaje más entendible coloquialmente. Coloquialmente, o sea, hablado así entre la voz populis, pero bueno, ok. Another question, no. No, solamente. Continue. Sí. There's a small office downstairs. There's a large desk and two windows. There's no elevator. Is there a balcony? Yes, there is. No, there isn't. Ok, balcony. Balcony. There is, no. Is there a balcony? There is a balcony? Así. Yes. Yes, there is. No, there isn't. Okay, is Manuel. There... Manuel, are you there? La misma que leyó ahí. Habla otra. No, next. Okay. There are three large rooms upstairs. 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 There are two windows and windows and windows and a large desk. Large desk. Large. There are no elevators. There are no elevators. Are three classes. Are there. Are there classes. Esta TH le va a sonar como que fuera una D. There.
Como que fuera Como una que D. solo fuera DR. Es la misma como cuando es la de mother, ¿verdad? La TH es como una D. Entonces, A como ver, una D, espérate. ok. Are there, ok. Repeat. Okay. Are there Yes. glasses? Yes, there are. There are. No, there aren't. No, there aren't. Aren't. Okay, here in the pronunciation es como que usted come una letra, así va. Aren't. 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 Isn't. Isn't. Aren't. No, there isn't. No, there aren't. Yes, David. Ah, no, solo decirle que ya puedo participar y ya estoy en paz. Ay, ya, me siento más contenta. Okay. Let's continue, guys. Now, our first exercise. How to use the list and there are plus quantifiers. Okay, here you are going to use there is or there are according to what you consider. Okay, do it. Y usted, David, ya avisó que va a continuar. Sí, ahora me llamaron. Y, pero en el grupo no ha puesto, ¿va? No, como dijo usted, de que si ya nos habían contactado personalmente, pero no sé si siempre voy a poner. Ok. Te quiero una pregunta. Yes. Así como a mí solo contestan al grupo porque cuando me llaman estoy trabajando y no puedo contestar. Igual como me puse en el grupo, sí cuenta. Bueno, sí, yo preferí, para estar seguro, porque no le envía un mensaje al privado de la de Clarice. Ah, ok, perfecto. Ajá, para estar seguro. Sí, porque me llaman como a las 10 siempre y es ahora estoy trabajando todavía. Sí.
Okay, I guess that you finished because this is very easy. I'm going to assign. You are going to participate, 8 of you. Victoria, you number 1. Manuel, number 2. David, number 3. Jaime, number 4. Jenny, number 5. Marco, number 6. Rafael, number 7. And Alfredo, number 8. If you want to begin, Victoria? There is a movie at noon. Two? The terrace is a concert. There is a concert. Continue, Rafael, continue. Read the complete sentence. You're 7, teacher. Wow, 3. No, there you is are. A van. You are 7. 7. 7 is there are 2 windows in the bathroom. There are 2 windows. There are 2 windows in the bathroom. In the bathroom. I was saying that Manuel que leyera toda la oración, okay. Le voy a insistir, Manuel. Léale okay. Toda la oración. Okay, no lo había entendido. There is a concert at 2 o'clock and a game at 3 o'clock. Excellent. You can do it. You can do it. Okay, number 3. Three, three, three. Who is 3? Puede ser Jaime, Jenny o Marco. Ya no recuerdo quién era. Okay, who is number 3? There is a bank of the corner of España and 27th Street. Street. Number 4. There are 2 office buildings across the street. There are 2 office buildings across the street. Yes. Number 5. There are supermarket. There are supermarket nearby. Nearby. ¿Cómo nearby. 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 Esa es otra nearby. Frase de localización que no estaba en la lista que vimos. Nearby is cerca. Por aquí. Cerca de aquí. Es nearby. Number 6. There are a pharmacy and a cafeteria around the corner. Yes. Okay. There are a pharmacy and a cafeteria around the corner. In this case, because we are talking about 2 places, it's plural. It's good. Number 8. There are 3 elevators in the building.
There are three elevators in the Cuscatlán building. Okay, I'm going to select one of you to read everything. Do you want, Rafael, do you want to read all this, the 8 sentences? Oh. Read everything. There is a movie at noon. There is a concert at 2 and game at 3 o'clock. There is a bank on the corner of España on 27th Street. Sorry, Rafael. Try to pronounce more this 27th. 27th. Tiene que sonar bastante porque si no suena mucho, se confunde como un número ordinal. Ah, okay. 27th Street. Number 4. There are two office buildings across the street. The 5. There are supermarkets nearby. 6. Number 6. There are a pharmacy and cafeteria around the corner. Cafeteria around the corner. 7. There are two windows and the bathroom. In the bathroom. Number 8. There are 3 elevators in the Cuscatlán building. Elevators in the Cuscatlán building. Building. Good. Let's see. Okay, one more exercise here. Use the reason there are past quantifiers. Write questions with is there or are there plus a question mark. Okay, here you have a dance this weekend. Okay, write the question. No sé si quieran participar escribiendo, los que pueden, tienen acceso a escribir, pueden hacerlo. Is correct, teacher, or not? No, Mr. Rafael. Remember that you have to begin with is there or are there? And here you have there is not a question. Información, entonces, lo que dice. Uh-huh, it's question. Is correct, teacher? Yes, it's correct. Only the question mark. Question mark. Ah, yes. Ita.
Is correct, teacher? Oh, sorry. Ajá, only the S. Faltó la S. Number three is correct, teacher. Exacto. Exactly. I wanted to say. Okay, yes. It's correct. Okay, number four, five, and six. This is not a yes, no question, it's information question. Okay, how many, remember how many is, cuantos, right? Question work. Very good, Rafael. Thank you, teacher. Is called number four? No. Okay. ¿Se acuerda de aquello que les dije yo que algunos question words necesitan de ir con el sustantivo para que tenga sentido? Este es uno de ellos. Este, how many siempre acompaña al sustantivo con el que está preguntando. Yeah, how many games? Ajá, how many games. Okay. Is correct, teacher? Number four? Yes, it's correct. Okay, I don't know if he, yes. How many pharmacies are there on Third Avenue? It's okay.
Okay, I see that we finished, right? Your questions are correct, Marcos. Very good. So we have to continue. Hey, look at this conversation. I'm going to read, yo la voy a leer una vez y luego ustedes contestan esas preguntas, okay? Let's read and you answer the questions. Hello, can you help me? What is a Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, answer the questions. Three questions.
Are you ready? Okay, number one. Do you know the answer? Can tell me. There are four Melbourne buildings. There are four Melbourne buildings. Melbourne. How do I write Melbourne? Melbourne buildings. 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 Where is the building where Will wants to go located? There is Main Street. So this is because it's different, so we are going to answer with it. Okay, it is? It is where? Sorry. The building on Main Street. On Main Street. Main Street. The building on Main Street. You can say the building is on Main Street, or you can say it's or it is on Main Street. You can say also it's the building on Main Street. Well, I wanna write it like you, but I just can say it. How many training centers are there? What are they? How many training centers are there? There are a lot. There are between. First, the quantity, right? Because it's how many. There are a lot of training centers on the building between. On the building between Main and King Street. Main and King. King Street. Yes. You got it. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Good. You are excellent students. They want to participate, of course. I am saying. I know who you are. I know who you are, the ones. Okay. Now we have this conversation. Fíjense que antes que la practiquemos, la vamos a practicar. Pero antes de que la practiquemos, voy a pasar lista. Okay. A ver.
Y voy a explicarles cómo vamos a practicar esta conversación. Es una nueva técnica que yo lo hago siempre, pero con ustedes creo que sí, nunca lo he hecho. Vamos a ver. Pero primero voy a pasar lista. Ok. Alfredo. Present. David. Present. Jaime. Present. Jenny. Present. Dile a la gente. Direcciones que rodean mi lugar de trabajo. Escucha a tu madre. Lady no vino hoy, va. Me sorprende esa niña, creo que nunca había faltado. Lucha, Milet. Present. Emanuel. Present. Marco. Present. María Edith. María Luisa, no. Moisés, I know that he is there, but... Present teacher. Oyente. Ah, okay. Mónica, oyente. Rafael. Present teacher. Reina Castro, hoy no nos visitó Reinita. Reina Abigail, oyente. Rocío. Present. No. All right. Zulma, no sé si ya regresó. Victoria. Present. Estaba luchando por entrar. Zulma, ¿verdad? Okay, vaya, vamos a hacer esa conversación y lamentablemente sí, solamente van a participar los que están participando, obvio. ¿Yes, Alfredo? Quería preguntar si sí me escuchó cuando le dije present. ¿Sí? Vaya, entonces hasta donde yo tengo entendido, los que están aquí presentes participando son Jaime, Marco, Manuel, Victoria, Kenny, Rafael y David. Ah, Alfredo también va. ¿Me equivoco? ¿Todos están participando, los que mencioné? Vaya, entonces vamos a hacer esta conversación, es así. Voy a volver a compartir. Primero la vamos a practicar, pero luego lo voy a mandar al breakout room y lo van a decir con su compañero. Luego lo voy a cambiar de compañero y lo van a volver a decir con su otro compañero. Lo voy a volver a cambiar y lo van a volver a decir. Lo van a decir cuatro veces. Lo voy a cambiar cuatro veces. ¿Okay? Entonces, cuando entren, como ese cambio lo voy a hacer lo más rápido que pueda, traten de decirlo. No es porque vayan a decirlo rápido, no lo vayan no bien dicho, ¿verdad? Sino de que solamente vayan a lo que vayan, que entren, inmediatamente lo dicen, luego cambio de compañero y así. Ok. So, repeat, please. Hello. 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 Can you Hello. Help me? Can you help me? Fíjense cómo lo estamos leyendo. La entonación, copien la entonación. Copien. ¿Qué es lo que se dice seguido? Porque cuando hay un punto, ahí se para. Y cuando hay un signo de interrogación también. Cuando hay una coma, hay una pequeña pausa. ¿Ok? Entonces, cuando es pregunta, hay que hacerla como pregunta, ¿verdad? Can you help me? Hello. Hay una pequeña pausa. Hello. Can you help me? Sube la entonación, ¿verdad? Where is the Melbourne building? Ahí baja la entonación al final. What is the Melbourne building? I don't live here.
Okay, repeat again. Hello. 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 Can you help me? Can you help me? Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live here. Don't worry. Así como todo así preocupado. Así como no sé. Okay. There are four buildings. There are four buildings. Which one do you need? Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. A girl told me, me dijo, right? I know it. Ya lo sé. It's down the street on the left side. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. There are a lot of trainings on the building between Main and King Street. ¿Se fijaron? Aquí no hay pausa, ¿va? Tienen que tomar aire. Okay. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Now let's practice. ¿Listos? According to my... One, two. No me descargó lo que mandaron hoy, Cord. 1, 2, 3. Pues así porque alguien me tiene ahí. ¿Qué le pasó? Estuvo hablando, yo tenía el micrófono, pero repitiendo aquí estuvo. Permítanme que ahorita ya me confundí. No veo yo quiénes son los que están ahorita participando. Ajá, Manuel. Como nos va a cambiar de compañero, ¿sí? Cuando digamos la conversación, la vamos a hacer con el último. ¿O solo vamos a practicar entre nosotros? Solo entre ustedes. Ok. Ya hice la cuenta, solo son 4 parejas las que me salen. Quiero ver, no quiero equivocarme. 1, 2, 3, 4. Yes.
Hola. Hello, hello. Hello, hello. Es que fíjense de que creo que sí tenía que haber hecho una sala más. Pero lo devolví. Ok. Vamos a ver. Es que no voy a dejar que se me confundan ustedes. Y mejor así como lo voy a hacer ahorita, ok.
Main Street. I know it. Get down the street on the left side. Thanks. I have to ask. Bye bye. Voy back on. Yo creo que ya había terminado, ¿verdad? Las cuatro rondas. Ah, sí. Yes, yes. Okay. Okay, I hope that you finish the conversations. ¿Las terminaban o se quedaban? ¿Alguna vez las terminaban? Era la sala caliente, teacher. Okay. Okay, let's continue, guys. Okay, if I forget, Rafael, today is your turn, the 10 minutes, if I forget. Reading the... Okay, everybody, what you have to do here is write there is or there are according to the context. Look at here, you have to use here no, and here you have to use some, and here no, right? Do it.
Are you ready? Okay, give me the answers. Jaime, give me the number one. Jenny, the number two. Rafael, the number three. David, the number four. And Rafael, the number one. The number... Why? And Victoria, the number one. Okay, aquí debería haber sido seis, pero dice one. Okay, the number ones in parentheses six. Okay, begin number one. There is an marketing press. There is marketing presentation across in a street in the morning. Okay, you did it. I am number one, teacher Rafael. Uh-huh. Okay, there is okay. Fíjense de que aquí como que les hizo falta poner el A, ¿verdad? Porque como es singular, tiene que llevar un A. Ajá. Ve así como aquí, ¿verdad? An en A en singulars. There is A. Ajá. There is a marketing presentation across the street in the morning. Okay, read the number one, Rafael. There is a marketing presentation across the street in the morning. Okay, number two. There are some business workshop. Okay, there are some. Si puede quitar la para poder leer. Uh-huh. Okay, gracias. There are some business workshop business. Down the business workshop. Okay, there are some business workshop down the street. That's it. Okay, thank you. Number three. Three. Who is number three? Maybe nobody. Okay, any of you give me number three? They are in the equipment center around my building. There aren't. Okay, there aren't, or there are not, or there are no. There are no. But this is okay. Okay, number four. There is a store on the corner of Roosevelt Street and the Second Avenue. There is a... Okay, there is an here it maybe is missing ah. There is store. Ah, okay. There is an ah store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Number five. There is a bank. There are a bank in the factory I work. There is or there are? There are. There are. It's a bank. There are banks. Banks. Behind the factory in the world. I work. The factory I work. I work. In the number one, that is number six. There is a Aranza building.
think around the corner. Okay, Anaranza is here. There is an Arvanza building because it begins with a vowel. There is an Arvanza building around the corner. ¿Qué pasa con la bichita? Aquí oímos de todo, va. Vaya, los 3 minutillos que todavía faltan, voy a dar más anuncios. Acuérdense de que algunos de ustedes no han terminado la plataforma. Sigan trabajándola. Yo les sugiero a ustedes de que lo traten de hacer el fin de semana para que durante la semana estén tranquilos. Ya terminen su curso bien, ¿verdad? Eso es normal. Tranquilo, sin cansarse mucho. Hay algunos de ustedes de que sí están, pero completitos, ¿verdad? Ustedes saben quiénes son. Les voy a mandar un mensaje personal, ¿verdad? Para decirles quiénes son. Y quiero felicitarlos a la mayoría de ustedes, los que están aquí presentes, que aún como oyentes, que sí han hecho el curso bien, así debe de ser, con responsabilidad, ¿verdad? Y los invito a que no falten la otra semana, los 3 días que faltan. Como les decía al principio, yo no sé si todos estaban cuando expliqué eso, que el último día es obligatorio que vengan a la clase porque llenamos una encuesta y la encuesta tiene que ser en la clase y es obligatoria, o sea, es un requisito para poder terminar el curso que ustedes quieren esa encuesta. Eso sería todo y solamente Rafael se queda conmigo. Okay, have a nice night, have a nice weekend. Sigan con la celebración, ¿verdad? Sigan con la celebración del Día de la Mother. Okay, bye bye. 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 Está friciado, Marco. Así es cuando ya se salieron, pero por alguna razón no se sale. Sí. Bueno, Rafael, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Pero usted no, como me acaba de responder, está bien, no es que estaba enfermito ayer, ¿va? No. Un poco de síntomas de gripe, pero. Pero nada, nada. Nada. Ajá. Está y bonito dígame, el curso. Dígame qué es lo que usted no entendió de las clases de ahora principalmente. Las de ahora. Ajá. Realmente a mí lo que me cuesta es pronunciar, teacher. Sí. Pronunciar. Algunas cosas como que me ubico cabal lo que están hablando, lo que están diciendo, pero en algunas sinceramente hay veces me cuesta captarlo, pero logro comprenderlo conforme lo van desarrollando los demás. ¿Quién diría? Yo pienso que usted es el que guía a varios. Gracias. Bueno, yo a usted lo pongo que me ayude. Es que uno de profesor siempre tiene a ciertos estudiantes que uno sabe que son los que son más adelantaditos y los pone a que ayuden a los demás. Y yo a usted es uno de los que pongo siempre que me ayuden. Ay, muchas gracias, porque eso le da confianza realmente. Ajá, y le ayuda a avanzar, va. Claro, y claro. Que la persona que ayuda a los demás aprende más que los demás. Que sí. Que no hace eso. Correcto. La pronunciación es la que le cuesta. Sí, la pronunciación siento que me cuesta, ¿verdad? Pienso que es de repetir, ¿verdad? Repetir, escuchar y repetir. Sí, fíjese de que yo le aconsejo a usted, ¿verdad? De que lea el manual, más que todo el manual.
Léalo en voz alta, siempre. Okay. Léalo, si es posible, antes de la clase, si puede. Y la palabra que a usted le cuesta cuando lo siente usted, si no es que toda, pero no sé. Alguna. Sí, ajá, que siente, entonces esa, óigala ahí en Google. En Google se puede. Ajá, y entonces de ahí usted la repite, la repite, la repite. Y así, pero que esa técnica de leer en voz alta ayuda bastante. Ayuda bastante. Ajá, sí, ayuda bastante. Okay. Y hay cursos también de pronunciación ahí en línea. Hay cursos, va, pero sí hay que invertir tiempo en hacerlos. Eso es lo que nos afecta a nosotros que trabajamos, pues, porque hay veces no podemos Ajá. estar practicando mucho, Sí, o ¿verdad? sea, yo siento de que estos cursos, bueno, a la manera que se les daba, a la manera que se les imparten, aquí se les trata de dar todo. O sea, no es la gran cosa, pero se les trata de que ustedes no queden con duda, pues, y que se les explica y ustedes practican bastante. Pero por eso, precisamente porque ustedes trabajan y no tienen tiempo de hacer cosas extras. No, porque Así hay es. bastantes cosas que se les puede dar más, fíjense. Prácticas, por ejemplo, de listening, así, extras. De pronunciación, ejercicios escritos más, así, extras. Pero no se puede, entonces todo lo que se hace en la clase es practicar, más que todo. Está bonito el curso, sinceramente está bonito. ¿Usted de los que va a seguir? Primero Dios, voy a seguir. Ya me llamaron y dije que sí. Bye. ¿Y la Ajá. plataforma ya la llenó? Hay un enlace para llenarla. La de las pruebas. Sí, la plataforma de las Sí, ya tareas. hice ya hice hasta el examen final. Está al Ah, de 100 todo. veras. Sí, ahí me revisa y ya. ¿No tuvo problemas con lo de el tema de ayer que no vio? Pues no, ya había avanzado, Ya lo ¿verdad? había hecho. Ya lo había Hasta hecho. ya estaba listo para dar la clase, quizás. No, no, teacher. Pero está bonito el curso. Ajá, entonces solamente eso le cuesta, no le ha costado ninguna otra cosa. Hay veces me como que confundo los verbos, ¿verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? To be, are, ¿verdad? Tercera persona, segunda persona. Me ha costado como acoplar qué es lo que va, ¿verdad? Pero sí, ya lo comprendo un poco mejor. Ajá, Al porque principio estaba confundido, ¿verdad? Pero de tanto repetir y de tanto hacer, para uno se le va quedando. se le va quedando a uno, se va entendiendo, Lo que yo he correcto. visto que, bueno, no sé si noté en una ocasión, va, pero me imagino yo que ya lo superó, que me estaba confundiendo, o sea, el sujeto, ¿verdad? Que cuando iba con un posesivo, por ejemplo, decir, your friend. Your friend. Entonces, digamos, usted ponía auxiliar do ahí al principio, ¿verdad que sí? Más o Sí. menos creo que se me confundía ahí. O decía, la pregunta era ponerle el auxiliar do o does. Entonces Ajá. decía, digamos, your friend. Entonces usted se confundía que your, porque ese le digo, es bien común que se confunden los estudiantes. Piensan You. automáticamente que your es el sujeto. Pero your solo es el posesivo, que siempre acompaña al sustantivo. En este caso, al sujeto. Es your friend. Entonces, ¿cuál es el sujeto en realidad? Friend, ¿verdad? Friend. O sea, el amigo, your friend. De ahí es, das, Here. ¿verdad? Ajá, entonces, ahí es donde yo veía que como que usted y la mayoría, porque es natural, como están comenzando, es entendible. Identificar el sujeto, ahí es donde yo miraba. Cuando no era, Correcto. porque si yo le digo a usted, la tercera persona es he, she, and it, qué fácil, ¿verdad? Todas Ajá. las oraciones usted se encuentra un he, un she, un it, pero no, porque el sujeto puede ser cualquier palabra, Hay que saberlo cualquier cosa. relacionar.
Ajá, entonces solo es de identificar en la oración. Vaya, en cuestión de gramática, va. Porque una cosa es cuestión de gramática y otra cosa es de hablar. Y eso Correcto. de hablar ahorita a ustedes todavía no se les ha desarrollado mucho porque como es el primer curso, solo lo han hecho a manera de oraciones más que todo monitoreadas, podemos decir. No tanto que salga de ustedes. Ya van a ver que a partir de cuando vayan a un nivel más alto, por ejemplo, yo tuve el nivel 3, 5, parece. Allí hay que, ustedes tienen que exponer más. Ustedes tienen que hablar más de su propia cuenta. Más fluidez, ¿verdad? Ajá, no solo es que llenen ejercicios o oraciones sencillas, sino que tienen que hablar ya de temas. Ya, si sigue, ya va a ver. Ya va a ver que así es. Primero Dios, Y vamos a seguir. yo ya he visto que bastante gente en el nivel 5 cuando lo ha hecho bien, ¿verdad? Porque usted ya sabe que ahí es personal. No todos entran con la misma intención. Si usted lo hace como se debe, o sea, usted asiste a clases, usted Se hace preocupa, su, ¿verdad? participe en clases, entonces ya va a ver en el nivel 5. Ya me contará, ya va a estar hablando bastante. Primero Dios. Ajá, ya va a estar hablando bastante porque 2 horas diarias sí es bastante práctica, Sí, suficiente. se siente bastante, sinceramente, el pesado, ¿verdad? En la rutina diaria, apartar 2 horas diarias, se siente bien pesado. Ajá, pero bien hechas, vale la pena. Y Vale la pena. ya me contará porque yo ya he tenido gente. Pero eso sí, ya les digo, los que de veras entran a participar, eso es bien vital. Y que no pierden clases. De vez en cuando, una que dos que tres, como dicen, es entendible. Pero ahí depende de su Interés, interés personal. Ahí va a depender de correcto, eso. Bueno, Rafael, correcto. entonces sería todo entonces. Y como Mucho gusto, teacher. no me dijo nada en concreto, ahí quedamos. Vaya, pues, Okay, buenas noches. see you next week. Bye, see you next week. Blessing to you. You too.